Saludos. ¿De qué municipio eres en México? Del Veromex. Que la jodida vale madre. No conoces su lugar de origen. No es todo, Jamé. Tiene tres hijos el negro. Tienes tres hijos allá. Joder, la chingada. Ey, pero no quiere pasar ya. Hola. Hola. Saludos. Hola. Y anda más turista. Ya preparado ya para aventarse al... ¿Ah? No, luego ubícala. La playa este peque. Thank you.
¿qué hubo? Aquí ya los jóvenes preparándose para los Juegos Olímpicos, próximos Juegos Olímpicos. Johnny. Let's go. ¿Quieres quedar bien al ratito? No. Dale pues, Chena, hasta ahí porque para que no te mojes tu ropa.
algo más de la casa vieja. Tiene una tubería muy vieja que incluso aparece abajo de la raíz del árbol que vemos acá. Es una tubería, quién sabe de qué material será, pero bueno, un misterio. Yo me crié, venía muy seguido aquí cuando estaba chico y sin embargo no. Ignoraba lo de esta casa. Ah, aquí hay más restos, hay vestigios de la casa. Esta es una barda. Y aquí otra vez. Ah, todo un complejo. Esa casita, hay una casita allá arriba, ¿ya la viste? Sí, es cierto. Pintada de azul. Sí, aquí hay, pasa algo ahí en el... Hablando de la misma casa, me vengo a encontrar esta figura. Parece una figura humana. Parece una persona recargada ahí en la parte de la piedra. Y más arriba igual. Pues está bonito el lugar, quién sabe exactamente. Pero ahí sí, claramente se ve la figura de una persona, como recargada ahí. Mi San Bartolo querido. Hermoso el principio.